Bienvenidos a UNETV, un programa de la Universidad Nacional Ecológica, donde te enterás de toda la mejor información universitaria. Si querés seguirnos, podés hacerlo. En pie de pantalla sale nuestro fanpage UNETV, todo con mayúsculas. Si tenés alguna sugerencia, podés escribirnos vía inbox. Y de esta manera arrancamos. Caminando por los pasillos de la Universidad Nacional Ecológica, ingresé al laboratorio con los chicos de la carrera de Nutrición y Dietética y ellos me enseñaron cómo una mujer embarazada debe alimentarse correctamente. Hoy vamos a conocer cuál es la importancia de la alimentación correcta para nuestras mujeres embarazadas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Alison y aquí les voy a presentar un desayuno que está especialmente elaborado para una mujer embarazada en su primer trimestre. Y bueno, como sabemos, en el primer trimestre la mujer embarazada está sufriendo cambios, se está formando el bebé y necesita de nutrientes específicamente muy importantes. Y lo que necesita es las proteínas, obviamente, para poder desarrollar los músculos del bebé que se están desarrollando, y podemos encontrarlos aquí en la avena. Y también en la avena encontramos el ácido fólico, que es para evitar las malformaciones congénitas. Y también tenemos la proteína ahí en el huevo, que para desarrollar sus músculos. Y las frutillas, obviamente, para que el hierro sea absorbido, ya que contiene vitamina C. Entonces, me estás diciendo que este desayuno está perfecto para una mujer que está en primera etapa de gestación, ¿verdad? Sí, porque ya cubriría todos sus nutrientes que ella necesita y el bebé se estaría desarrollando perfectamente bien. Claro que sí, vamos a conocer un poco más acerca de la mujer embarazada. También el segundo trimestre para nuestra mujer embarazada es muy importante. Quiero que me comentes el día de hoy este plato de los beneficios que tiene. A nosotros nos tocó para una mujer embarazada el segundo trimestre. Acá hicimos un almuerzo que contiene en total en general es de 2130 kilocalorías. Eso aumentando el 300 kilocalorías más porque es donde el feto, donde crece, digamos, ¿no? En el segundo trimestre. Ahora, en el almuerzo solo se ocupó 852 kilocalorías. Porque es rico en proteína. Sí o sí tiene que tener rico en proteína. Y ahí mi compañero me va a explicar un poco más sobre los beneficios más. Claro que sí, hay muchos beneficios en este plato que me acabas de comentar, las kilocalorías y todo lo rico y colorido que se ve. Sí, le cuento que ahí tenemos un plato lleno de proteína, carbohidratos y grasa. Tenemos principalmente lo que es proteína de alto valor biológico, ya que estamos formando el feto, necesita proteína de alta calidad. Tenemos los huevos que tienen un porcentaje de grasa de omega 3 y omega 6 y que serían los carbohidratos, que serían carbohidratos simples, y tenemos lo que es micronutrientes, que es la verdura. Es muy grande la importancia de la formación de nuestro feto y nuestro futuro bebé. Los 5 tiempos de comida son muy importantes para la mujer embarazada y para todos nosotros. El día de hoy vamos a explicar un tiempo de comida muy importante, como lo es el almuerzo, ¿verdad? Quiero que me expliques todo para quién sería específicamente este plato. Bueno, como pueden ver aquí, tenemos, les voy a decir, una sopa de crema de verdura y una ensalada mixta, que aporta mucho, tiene omega 3, perdón, ayuda a la absorción de hierro. Tiene demasiada fibra, que es un buen componente en el tercer trimestre del embarazo. Como pueden ver, tenemos un vaso de naranja ahí, que mayormente no se le da mucha cantidad de líquido por el hecho de que tiene mucha retención de líquido. Y es un plato muy liviano, que es lo bueno, y saciante para la mujer, digamos. Que sí, veo que es muy colorido, que tiene, por ejemplo, mucha proteína, que tiene muchos vegetales, y obviamente para que nuestra mujer embarazada no sufra ningún percance de retención de líquido, quizás hinchazón, ¿verdad? Y un dato más, es primordial tratar de quitarle el sodio. ¿Por qué? Porque esto puede prevenir un precáncer a la mujer y edemas, y es recomendable tratar de darle lo menos posible de sodio.
Claro que sí, si usted está en etapa de embarazo, acuda a un nutricionista para tener una alimentación correcta. Lo mío es salvar vidas, por eso ni la pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En la Universidad Nacional Ecológica, mis oportunidades de ser un excelente médico son mucho más grandes. Ellos tienen la mejor enseñanza y la infraestructura adecuada para mi educación. En la UNE, somos calidad académica. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Es una fecha muy importante para celebrar y en la Universidad Nacional Ecológica hay mucho amor y compañerismo. Queremos ver cómo festejaron a los cumpleañeros de abril. Nacional Ecológica, los cumpleañeros no pasan desapercibidos, se los celebra y se los festeja como debe. Hay mucho compañerismo y amistad de parte de todos los trabajadores. Podemos ver que están las doctoras y todo el personal de marketing, todas las personas que son la familia ecológica y que este mes es su cumpleaños. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Es tu cumpleaños, muchas felicidades y obviamente las están agasajando de una manera muy linda, con comida y obviamente con mucho cariño. Bueno, me siento agradecida con las universidades ecológicas. Muchas gracias por todo, por el cariño que nos tenemos entre todos. Y me siento feliz, me siento como en casa y bueno, muchas felicidades para todas en este mes. ¿Cómo estás, muñeca hermosa? Muchas felicidades. Gracias. Y obviamente, mira, estás súper festejada el día de hoy. Todos los compañeros de trabajo aquí deseándote lo mejor. Sí, muchas gracias a todos. Gracias por acordarse de todos nosotros. Muchas gracias por el agasajo. ¿Qué te parece que la Universidad Nacional Ecológica te festeje en este día tan especial? Sí, muy contento, agradecido con todo lo que lo han organizado para todos nosotros, lo que cumplimos en este mes. Y nada, agradecido. Muchas gracias.
seguimos por acá, sigue los cumpleañeros y me encuentro una personalidad muy querida en la Universidad Ecológica, nuestra doctora. Es un mes. ¿Qué le parece un mes? Realmente que todos los compañeros estamos de cumpleaños. Agradecer a Dios, ¿no?, por un año más de vida, un año más cerca de tantas cosas que se nos vienen. Entonces agradecer a la universidad por este agasajo tan bonito, la confraternización que tenemos con nuestros compañeros de trabajo. Claro que sí, esas fueron nuestras palabras de nuestra jefa de carrera de medicina de la UNE. ¿Cómo está mi reina? Otra que muy querida por toda la universidad. Hoy día es su aniversario, en este mes tan especial. ¿Qué le parece todo el agasajo que se está realizando? Bueno, la verdad es que todo quedó hermoso, me sorprendieron mucho, la torta fantástica, las empanaditas, ni qué se diga. Quiero agradecer a todos los organizadores de esta situación de cumpleaños. Es un motivo realmente bonito, especial, y en algún momento como hoy, por ejemplo, más que nunca nos sentimos apreciados y atendidos por ustedes. Gracias a todos por su cariño y por sus atenciones. Claro que sí, no pasa desapercibido este mes tan especial con tantas personalidades el día de hoy. ¿Qué te parece el festejo en tu mes? Muy bonito, la verdad, muy agradecido con todo. Quedó bonito el agasajo, la torta bonita, ni qué se diga, las empanaditas, cuñapé. Todo muy bonito y agradecido con la universidad por todo, por el agasajo y a los colegas por el cariño sobre todo, ¿no? Claro que sí, este es el festejo del mes de abril de los cumpleañeros de la Universidad Nacional Ecológica. Son muy importantes y se hacen a diario en la Universidad Nacional Ecológica. El día de hoy vamos a conocer un poco más a los estudiantes de la carrera de medicina y el trabajo que están realizando en la osteoteca. Estudiantes del primer semestre de medicina en la osteoteca de la Universidad Nacional Ecológica. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Quiero que me comentes lo que están realizando en este momento. Veo que realizan un grupo para estudiar, ¿verdad? Sí, estamos con plastilina, estamos haciendo las articulaciones para poder guiarnos un poco más, mejor y que sea más fácil, pues, eso. Claro que sí, de manera didáctica, entonces lo están haciendo. Por este otro lado vemos que están también estudiando lo que vienen a ser los huesos. Comentame, ¿qué has aprendido hasta el momento? Bueno, aquí hemos tenido una exposición con mis compañeros, ¿no?, explicando todo lo que es a las articulaciones, tratando de recrear los ligamentos, la unión, cómo es que el cuerpo humano se une mediante los ligamentos, los tipos de articulaciones, ¿no? Y a cada grupo nos ha tocado diferente. Y eso es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Ya de todo lo aprendido, ahora lo estamos poniendo en práctica, explicando al docente y a nuestros propios compañeros exponiéndonos. Claro que sí, ellos desde el primer semestre van adquiriendo conocimiento y bueno, vemos aquí cómo se está desarrollando esta clase. Coméntame cómo está tu experiencia, qué vas aprendiendo hasta el momento. Bueno, hasta el momento se me ha hecho un poco fácil aprender de esta manera más didáctica, ¿no? Entonces, ¿usted no se equivocó de carrera? No me equivoqué, segurísima de lo que elegí, amo mi carrera. Claro que sí, por acá tenemos otra estudiante. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Por qué escogiste la Universidad Nacional Ecológica? Porque es una universidad que muestra mucho compromiso en cuanto a formar buenos estudiantes. Es una universidad muy bonita. ¿Cómo estás? Te veo. Vos sos el del arte acá, ¿no? Estás haciendo con tu plastilina. Coméntame, de manera muy didáctica aprendiendo. Claro, soy muy didáctico y ven, estoy intentando dar forma a una articulación para ver qué tal sale, para mostrarlo y explicarlo con mi docente. Claro que sí, de esta forma se vienen formando los futuros médicos de la Universidad Nacional Ecológica. Doctor Milton Leaños, ¿cómo está? Yo viniendo a visitarlo por acá, a sus estudiantes, quiero que me comente la clase del día de hoy. Bueno, en toda esta semana,
como es lo cronogramado de nuestro avance temático, eran las articulaciones. Entonces, en todas las semanas los estudiantes se han preparado para ver las articulaciones, y como tenemos el material y ellos han implementado lo que es una buena técnica de lo que viene a ser la utilización de otros recursos didácticos, como la plastilina, la goma eva, inclusive han utilizado lo que son los globos, la silicona, para representar los ligamentos, ya que esto ya es la última etapa en cuanto a lo que viene a ser osteoteca, porque después de esto nosotros ya nos mudamos a anfiteatro, y como recién ellos van a empezar a diseccionar, los ligamentos no se los puede ver en este momento, así que solo hicimos una representación en los huesos que se han ido preparando en toda la semana, y en este día ya han ido ya verificando, y yo los he ido corrigiendo y los he ido también explicando algunos detalles que ellos tal vez hayan olvidado, ¿no? Claro que sí, ellos están evolucionando cada día, aprendiendo para ser futuros profesionales de éxito. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para todos sus estudiantes que vemos que se están sacrificando desde el primer semestre? Bueno, mi mensaje siempre es para ellos que lean bastante y también que tengan interés y no solamente vamos a utilizar lo que son las piezas anatómicas, sino que también está el lado humano, que no se centren directamente en lo que viene a ser lo que es lo económico, ¿no? Sino que el lado humano, que ellos tienen que ser respetar a su paciente, especialmente por el lado humano, ¿no? Que tenemos nosotros que ser como profesionales en salud. Claro que sí, médicos con un corazón muy humano. Ese es el mensaje del doctor Milton. Lo mío es salvar vidas, por eso ni la pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En la Universidad Nacional Ecológica, mis oportunidades de ser un excelente médico son mucho más grandes. Ellos tienen la mejor enseñanza y la infraestructura adecuada para mi educación. En la UNE, somos calidad académica. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. En la UNE contamos con
la carrera de Ingeniería en Alimentos, vamos a observar cómo los chicos hacen una práctica muy importante en los laboratorios de la UNE. Natalia Alvarado, ¿cómo está? Muy buenos días. Me vine yo a visitarlas acá en esta práctica tan importante como son de todas las carreras que están en la Universidad Nacional Ecológica. ¿Qué me puede comentar de esta clase? Muy buenos días. Bueno, estamos pasando la asignatura de Industria Alimenticia. Estamos con los chicos de Ingeniería en Alimentos. Ellos, bueno, realizan por lo menos de una o dos clases semanalmente, ¿no?, en todas las asignaturas. En este momento lo que ellos están haciendo es el control microbiológico y fisicoquímico de lo que son los productos alimenticios, y entonces esto lo realizan con la finalidad de garantizar que el producto que comercializan las industrias sean inocuos y sean de buena calidad, ¿no? Entonces, para el control de todos estos alimentos los realizamos tanto controles fisicoquímicos y microbiológicos, ¿no?, con los diferentes métodos o técnicas que las normas nos exigen. Me encuentro con estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Nacional Ecológica que me van a explicar el día de hoy la práctica que están realizando. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Quiero que me comentes todo lo que estás realizando el día de hoy. Y obviamente van a seguir aprendiendo, pero hasta el momento quiero que me des un pantallazo. Buenos días. En este momento estamos realizando pruebas físico-químicas y microbiológicas a producto derivado cárnico, especialmente un producto derivado cárnico industrializado. ¿Vos crees, como futuro ingeniero, cuál sería la importancia de las prácticas en general? La importancia específicamente de estas prácticas sería ver la inocuidad de todos los alimentos, si son aptos para el consumo humano y no causar enfermedades. Y vos, mi amor, ¿por qué escogiste esta carrera? Esta carrera lo escogí principalmente para ver el proceso de diferentes tipos de productos, tanto lácticos, cárnicos, frutas y hortalizas, cereales, aceite y entre otros, ver qué proceso y qué controles de calidad se le da a ellos. Claro que sí, los estudiantes se vienen formando día a día con estas hermosas prácticas, la verdad, y ellos obviamente están súper contentos de aprender cada día más. En la Universidad Nacional Ecológica somos calidad académica. Chicos, llegó el momento de despedirnos de UNETV, un programa de la Universidad Nacional Ecológica donde te enterás siempre de toda la mejor información universitaria. Si querés seguirnos, podés hacerlo. En pie de pantalla sale nuestro fanpage UNETV, todo con mayúscula. Si tenés alguna sugerencia, escribinos vía inbox. Y conmigo será hasta el día de mañana.